¿No puedes dormir? No te preocupes. Yo te leo algo. El principito de Antoine de Saint-Exupéry. Dedicatoria. A León Vert. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una muy seria disculpa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra disculpa. Esta persona mayor es capaz de comprender todo, hasta los libros para niños. Y tengo aún una tercera disculpa. Esta persona mayor vive en Francia donde siente hambre, frío y tiene gran necesidad de ser consolada. Mas si todas estas disculpas no fueran suficientes, quiero entonces dedicar este libro al niño que fue, en otro tiempo, esta persona mayor. Todas las personas mayores han comenzado por ser niños, aunque pocas lo recuerden. Corrijo entonces mi dedicatoria. A Leon Vert, cuando era niño. Capítulo 1. Cuando yo tenía seis años, vi en el libro de la Selva Virgen, Historias Vividas, una grandiosa estampa. Representaba una serpiente boa comiéndose a una fiera. He aquí la copia del dibujo. En el libro se afirmaba, la serpiente boa se traga a su presa entera, sin masticarla. Luego, como no puede moverse, duerme durante los seis meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en este momento sobre las aventuras de la jungla y logré trazar con lápices de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era de esta manera enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo por qué habría de asustarme un sombrero Me respondieron mi dibujo no era un sombrero representaba una serpiente boa que digiere un elefante. entonces dibujé el interior de la serpiente boa para que las personas mayores pudieran comprender los mayores siempre tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número dos era así las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas o eran abiertas o cerradas. Y poner más interés a la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de seis años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número uno y número dos. Las personas mayores son incapaces de comprender algo por sí solas y es muy fastidioso para los niños darles explicaciones una y otra vez. Así, tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo y, en efecto, la geografía me ha servido mucho. Al primer vistazo puedo distinguir perfectamente China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca, pero esto no ha mejorado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que parecía lúcido, he ensayado la experiencia de mostrar mi dibujo número uno que he conservado siempre. Quería saber si era verdaderamente un ser comprensivo, pero siempre contestaban, es un sombrero. Me abstenía entonces de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba de su mundo, el bridge, el golf, de política y de corbatas. Y la persona mayor quedaba contentísima de conocer a un hombre tan razonable.